Yo puedo estar argumentando desde mi autoridad lo que me parece ver y que realmente no tengo forma de comprobar. O sea, hace 500 años no había forma de comprobar absolutamente nada. Y yo estoy situado totalmente en la certeza de que, o sea, porque ni siquiera lo cuestiono, ni siquiera cuestiono el punto de partida. Pero en eso que aparece, yo voy a responder a mi modelo de creencias, ¿no? A mi cosmovisión en ese momento. Por eso lo importante es el punto de partida. Y la clave está aquí, si el punto de partida es la necesidad de que sea de una manera determinada. Esto ya no es una investigación, una exploración. Es simplemente voy a corroborar que es así. Entonces ya no estoy explorando, ¿no? Pero si el punto de partida es no sé qué es realmente, porque todo lo que sé es lo que otros me han dicho, por lo tanto, yo realmente no lo sé desde mi experiencia y me da igual además lo que sea. No necesito que sea de una manera o de otra. No necesito que sea distinto como me han dicho, porque como soy rebelde y quiero que sea distinto, necesito que sea esto. Tampoco necesito que sea como me han dicho. Lo único que me interesa es lo que es cierto. Que a lo mejor ni siquiera es ni lo contrario ni lo que me han dicho, es otra cosa. Bueno, está bien, ¿no? Pero ese es el punto de partida. Si no, es lo que decíamos antes, ¿no? Ya parto de una creencia y de una necesidad, de que sea de una manera determinada. Entonces ya no hay una exploración. Hay un buscar para confirmar. Claro, esto puede pasar desapercibido, pero es igual. Si la intención es más y más la verdad, más y más se revelará una especie de necesidad de que sea una cosa o la otra. Que eso es lo que pesa, ¿no? Es la necesidad que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que sea una cosa. Voy a investigar esto, pero yo ya sé lo que va a ser, porque es lo que tiene que ser, es lo que quiero que sea. Entonces ya no hay ninguna investigación, solo hay un confirmar. Es un fraude, ¿eh? Pero es el autofraude, digamos, ¿no? Y esto sucede porque la sensación es que tengo algo que perder. Es decir, si no es lo que yo pienso, tengo algo que perder, estaré equivocado. Me he equivocado, mi identidad ser una persona ignorante o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, no quiero perder nada. Lo que quiero es confirmar que yo sé de qué va esto y estoy en lo cierto. Pero si no hay nada que perder, porque solo hay algo que ganar, que es la verdad. Lo único que me interesa es la verdad. ¿Qué es lo que puedes perder? Lo único que puedes perder es la mentira, la confusión, los velos. La verdad no la puedes perder, no te juegas nada. Solo desde el punto de vista del individuo separado cree que se juega algo. Pero claro, la identidad está construida con mis creencias, mis puntos de vista, mis valores, mis opiniones, tal. Entonces no quiero perder nada de esto, porque entonces pierdo mi identidad. Pero si tu identidad no está en juego y realmente hay un interés por la verdad, no hay nada que perder. Solo puedes ganar, ¿no? Ganar el reconocimiento de la verdad. Y perder todo lo que era una carga que no veías como tal. Todo lo que te mantiene en la ignorancia, en cualquier tema. Me siento muy identificada y además llevo observándolo años, que yo necesito que esto de la no dualidad sea verdad, porque es que si no, yo ya no, para mí no hay solución, ¿me explico? O sea, es un tema que me va la vida en esto, ¿eh? Pues mira, la no dualidad no es verdad, ya te lo digo, no es verdad. Porque la no dualidad es otro concepto. Lo que es verdad es aquello a lo que la no dualidad trata de apuntar. Lo que tú eres y la experiencia directa de ti y de lo que es. Ahora, la necesidad de que lo que me cuenta este sea verdad es frustración, no es verdad. No, nadie te puede ¿Cómo? La contar. necesidad, que perdón, repite eso, De por favor. lo que me está contando este, que me habla de no dualidad, sea verdad, Sí. va a llevar a la frustración porque no es verdad. No, nadie puede contarte la verdad. Bueno, pero te dirige a, o te apunta hacia. Claro. Con eso me vale. ¿Vale? Pero el poste que pone aquí Barcelona, no sé cuántos kilómetros, no es Barcelona. Es un poste. Si te abrazas al poste, pensando, quiero que sea Barcelona, no lo va a ser. No lo va a ser.
Y esto es lo que sucede, ¿no? Nos convertimos en adoradores o coleccionistas de postes. Una colección de postes de Barcelona. Pero has ido a Barcelona, no, no, no. Tengo los postes. Lo que acabas de decir, ¿no? Pues en esto se me va la vida. Entonces ahí tienes puesto tu bienestar. Yo voy a estar bien Claro. si esto es mi solución. Y si esto Sí. no es mi solución, yo no voy a poder estar bien. Exacto. Todo ese constructo es una mentira. Cuando todo esto desaparece, porque desaparece, estás bien. Cuando estás vamos ahí arriba en mirando el mar, ¿no estás bien? Y Creo que sí, vamos. ese estar No bien, lo sé. y ese estar bien, No dependía de que entendiera ¿de nada, qué quiero dependía? decir. De nada. Tu bienestar no está Bueno, dependiendo de nada. pero había un reconocimiento. Yo, sí, mi bienestar sí que depende de que haya un reconocimiento de lo que No, ni soy. siquiera eso. Porque eso vuelve a ser una etapa en el futuro. Cuando haya un Exacto. reconocimiento, voy a estar bien. Pero cuando estás Yo ya soy, sentada, sí, cuando ya estás estoy bien. sentada mirando el mar y estás ahí siendo, no hay ningún reconocimiento de nada, simplemente Y ahora estás estás bien. bien. Claro, cuanto más piensas, más aparecen cosas que me faltan. Pero eso solo eclipsa la simplicidad del estar aquí sentada. Entonces, cuando el pensamiento se activa con términos de todo lo que me falta para estar bien, Sí. la sensación es que no estoy bien, claro. Pero es lógico, ¿no? Surge la carencia. Surge la sensación de carencia Sí. y además perfectamente justificada, porque claro, fíjate todo lo que me falta. Ahora, cuando esto, que es un proceso mental, desaparece, lo que queda es, estoy bien. Exactamente como estaba antes de que apareciera este proceso mental. Exactamente igual. Desaparece, vuelvo a estar en el mismo sitio. Vuelvo a ser, vuelvo a estar. Y aparece otra vez, no, pero no puedes estar bien porque te falta comprender, te falta tal, sensación de carencia, tal. Esto desaparece, vuelves a estar bien. Pero claro, estar bien es el punto de partida. Es lo que se escapa, es el punto de partida en todo momento. Y no solo eso, sino que es falso también que cuando aparece la sensación de carencia dejas de estar bien. Porque si paras un momento a reconocer qué es lo que es consciente de la sensación de carencia, bien, o sea, paz, lo que es consciente de la sensación de carencia no carece nada, nunca. Lo que es consciente de la sensación de inseguridad no es seguro ni inseguro, es en paz, no falta nada. Entonces ya ni siquiera es, bueno, cuando desaparezca mi proceso mental de carencia volverá a estar bien. Es otro proceso mental que es lo mismo otra vez. ¿Quién es consciente de todo esto? Ahora. ¿Qué es lo que no necesita condiciones para ser plenamente ahora? Es como si dijéramos, voy a ser plenamente cuando se resuelva esta duda que aparece en mi mente. Pero no puedes dejar de ser plenamente. Es igual, eres plenamente. Y eres plenamente, y ahora en la plenitud que eres, ahora aparece esta duda, que no aumenta ni disminuye en nada lo que eres. Solamente parece eclipsarlo, parece eclipsarlo. Pero parece, porque es ineclipsable realmente.